Hoy traigo para ti estas 7 fragancias con una duración bestial. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y pues bueno, hoy te traigo estas 7 fragancias que lo que tienen en común es su bestial duración, pero no solamente eso, también unos aromas exquisitos. Y vamos a comenzar con Amber Oud Exclusive. Esta composición es una verdadera delicia y aparte es una bestia que te va a mantener súper bien perfumado y aparte proyectando y oliendo durante muchas horas. Vamos a darle fuerte aquí al gatillo. Tenemos aquí, híjole, qué delicioso. Tenemos un cóctel de frutas combinado con toques dulces de ámbar, maderas. Una fragancia deliciosísima. Está inspirada en Herba Pura de Sherhoff. Una fragancia súper cara que también es muy buena, pero bueno, esta cuesta una fracción de esta y la duración, híjole, buenísima. Tenemos un aroma delicioso, frutal, dulces, como un tutti frutti, maderoso, riquísimo. Es una fragancia que yo considero que es 100% unisex. Hombres y mujeres la pueden utilizar, pero recuerda que también, dependiendo del tipo de piel, cambia el aroma. En un hombre esto es fabuloso, en una mujer es súper sexy. Esta composición te la recomiendo ampliamente, Amber Oud Exclusive de Al Haramain. Una fragancia que vale muchísimo la pena. Cumplidos no se van a dejar esperar, es un aroma delicioso y que simplemente llama la atención de cualquier persona que esté a tu lado. La siguiente fragancia es de Orientica y se llama Wild Neroli. Esta fragancia, híjole, es una verdadera delicia, sobre todo para tiempo de calor. Esto, híjole, es maravilloso. Esta fragancia está inspirada en Neroli Portofino de Tom Ford, pero, aquí hay un gran pero, Neroli Portofino de Tom Ford, aparte de que es muy caro, su duración deja mucho que desear. Esta cosa se te va a quedar tatuada en la piel. Aquí lo que tenemos es un Neroli delicioso combinado con notas verdes, maderas y almizcle. Vamos a darle fuerte al gatillo. Es un aroma delicioso, se siente el Neroli como si estuvieras debajo de un árbol de naranjos. Con esa frescura deliciosa, un toque cítrico de bergamota, las maderas, híjole, es una fragancia súper, súper fresca para el calor. Te la recomiendo enormemente si vas a la playa o vives en un lugar muy caluroso y te quieres sentir fresco, como recién salido de la regadera. Esta composición es lo que debes de tener, una verdadera delicia, delicia. ¡Wow! Y aparte su duración brutal, también estamos hablando de 8 o 10 horas hasta que te bañes al otro día. Esto se va a mantener en tu piel. Una fragancia deliciosa, exquisita, cumplidos, híjole. Esto es pura, pura calidad. A continuación tenemos Leventure Night de Al Haramain. Esta composición, híjole, es una verdadera bestialidad. Vamos a darle fuerte aquí al gatillo. Wow. Aquí tenemos un aroma verde. Cuando digo verde me refiero a es un aroma herbal con pocos toques cítricos, son más las hierbas las que se sienten aquí. Tenemos almizcle, tenemos un toque apolvado de iris. Esta composición está basada en Green Irish Tweed de Creed. Igualmente, estas fragancias árabes que te estoy mostrando son muy económicas y no tienen nada que ver con los precios de las que están inspiradas. Híjole, es una verdadera gran opción para que huelas exquisito sin romper tu cuenta de banco. Por supuesto, todas estas las puedes encontrar en Genial. El aroma es delicioso. Uf, híjole. Duración buenísima, es una bestia esta cosa. Este tipo de fragancias son de las que no te recomiendo que sobresprayes porque así puedes abrumar a la gente que está a tu alrededor. Son muy potentes y bueno, el aroma es exquisito. Cumplidos, esto es un aroma de caballero inglés, sin duda alguna. Te lo recomiendo ampliamente. Continuamos con L'Homme Lacoste Intense. Esta fragancia es una verdadera delicia, sobre todo para los tiempos de calor. Vamos a darle fuerte al gatillo. ¡Qué ricura! Aquí lo que tenemos es una toronja deliciosa combinada con notas florales y maderas. También tenemos almizcle. Es una fragancia súper fresca, notas acuáticas, pero al mismo tiempo elegante, riquísima. Te la recomiendo ampliamente. Su duración es buenísima. Estamos hablando de 8 horas para arriba. Una fragancia que te va a mantener oliendo delicioso. A mí me encanta, sobre todo una por el aroma y otra por la duración. Es un aroma delicioso.
Es una toronja amaderada, ligeramente acuática, exquisita. Cumplidos los que quieras. Esto huele increíble. Acqua Esenciale Blue de Salvatore Ferragamo es nuestra siguiente invitada. Una composición exquisita, frutal, ligeramente dulce, con ambroxan. El ambroxan es una nota sintética que le da mayor fuerza y duración a la fragancia. ¡Wow! También le da este toque amaderado, riquísimo, exquisito. Es ligeramente dulce, tiene un muy buen performance. Esta fragancia te la recomiendo para cualquier clima, la puedes utilizar primavera, verano, otoño, invierno. Es una fragancia muy, muy, muy equilibrada, con una gran duración, un gran aroma, cumplidos los que quieras. Es obra del maestro perfumista Alberto Morillas, una composición que ha pasado muy desapercibida, sin embargo, tiene un excelente desempeño. Te la recomiendo ampliamente, Acqua Esenciale Blue de Ferragamo. Encrenant Sport de la Ligue es nuestro siguiente participante en esta lista. Ojo, esta composición no recomiendo comprarla a ciegas. Para que te guste esto, necesitas que te guste la nota de vetiver, porque este es, desde mi punto de vista, uno de los mejores vetivers que yo he olido en la perfumería. Huele realmente delicioso, vamos a darle fuerte. Es un vetiver elegante, señorial, exquisito. Para que te des una idea, aparte de vetiver también contiene ciprés. Es una nota que te hace sentir como si anduvieras caminando en un bosque cuando recién acabó de llover. Es un aroma delicioso, pinos, también tiene notas acuáticas. Entonces tenemos un pino mojado, pero también tenemos unas notas terrosas. Es una verdadera delicia. Para mí, una obra maestra de la perfumería comercial. Huele realmente exquisito. Duración buenísima hasta que te bañes. Una fragancia que te va a mantener oliendo delicioso durante mucho tiempo. A pesar de su perfil muy verdoso, muy herbal, no la considero una fragancia para verano como tal. Más bien, yo la uso más bien en primavera o en otoño, más o menos, que no hace tanto frío, tanto calor. Está algo fresquezón. Es una fragancia nada dulce, cero dulce. Aquí es puras notas verdes y maderas, pero una cosa deliciosa, deliciosa. Te la recomiendo ampliamente, Encrenant Sport de la Ligue. Continuamos con Kenzo Eau de Toilette Intense. Esta fragancia es sin duda uno de los mejores lanzamientos del año pasado. Lo que tenemos aquí son notas de higo, pero aparte del higo, de la fruta como tal, también tenemos hojas de la misma planta de higuera y tenemos madera de agar en su base. Entonces es una fragancia muy, muy compleja, pero al mismo tiempo misteriosa y exquisita. Vamos a darle aquí fuerte al gatillo. Wow, aquí tenemos un higo delicioso. Es un higo muy, muy, muy herbal. No es un higo dulce. No te imagines un higo súper dulce. No, es un higo más herbal. Un toquecito dulce nada más. Nada, nada de qué asombrarse. No es una fragancia dulce para nada. Es más bien herbal, maderosa, riquísima. Para el verano queda muy bien, para el calor es una composición que te mantiene fresco, aunque no es acuática ni cítrica, es más bien herbal, pero con ese toque de higo delicioso que te aseguro nadie va a oler como tú con esta fragancia. Es una fragancia que se sale de la tendencia actual. Con esto vas a oler diferente a cualquier hombre, te lo garantizo enormemente. Sin embargo, es muy rica y vas a recibir cumplidos. Una fragancia deliciosa, muy potente, es una bestia, por eso está en esta lista. Con esta composición vas a oler delicioso toda tu jornada. Si tú ya conoces estas fragancias, no olvides dejarme en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Siempre es bien importante para nosotros saber un poco más. Y si disfrutaste de este contenido, pues te invito a que me regales un like y que lo compartas. Cuídate mucho, lávate bien las manos y música.